con nosotros. Ay, nos encanta de verdad recibirlos. Lucero Mijares y Juan Torres, productor de El Mago. Bienvenidos. Gracias, Cali. Nos encanta tenerlos. Ay, muchas gracias. Amo a esta niña porque antes de que entráramos estaba perreando. Así mismo. Estaba con la patita perreando. La niña futbolista. La niña futbolista. Cuéntanos, Lucero, ¿cómo sigues de esa fractura? Pues bien. Madre, o sea, lo decíamos literal. El rompe de la pata era literal. Ya sé. Ya sé, pues la verdad bastante bien. Ya el lunes me quitan el yeso por fin. Uh-huh. Ya llevo 3 semanas ¿Sí? por ahí. Ah. Y pues estamos muy contentos. He dado todas las funciones en mi carrito, todas. Muy contenta, muy divertida. Oye, nos enteramos y veíamos las imágenes que saliste en tu carrito. ¿Sí? ¿Cómo fue? O sea, de último momento, o sea, lastimarte, es que caray. Fue la verdad bastante tonto. Estaba un domingo, 2 días antes del estreno a prensa. Se me fue el pie en la escalera y tras. Pensamos que era un esguince. Y así, así dio toda la función. Y así dio toda la función. Y ya me pusieron una venda. Obviamente, pues yo pensé que no se me veía, pero pues se me veía. Y entonces, pues di esa función. Después de ahí nos fuimos a urgencias al Hospital Español. Y que es fractura. Siempre sí. Vas a dar tu función en carrito. Y eso, no sabes cómo te lo aplaudimos aquí. Ay, gracias. Juan, gracias, seguramente viste ese día que lo platicábamos. Pues, ¿cómo no? Esta niña profesional trae la escuela, la vieja escuela que tanto extrañamos. Es maravillosa, Lucero. Ella no lo va a decir, pero yo lo voy a decir. Es increíble. O sea, dio su función como una profesional que es el martes. Obviamente todo esto es porque el doctor lo permitió. Claro. Porque es posible, porque es un asunto de salud, pero no es un asunto de vida o muerte. Uh-huh. Y además la compañía se portó espectacular porque la protegió, la cuidó. Se pudo hacer una adaptación perfecta para que pueda dar la obra. No baila tap toda la obra, así que es posible hacerlo. Y además Lucero cumplió sobre todo con sus fans, con la gente que vino a verla fuera de México, uh-huh, del interior de la República. Y aquí ha estado. Entonces el lunes que ya le quitan el yeso, bueno, va a ser algo maravilloso. Por fin el reestreno. Habrá un reestreno, Gabriel. No. Oye, un gran descubrimiento del teatro musical. Sí. Es maravillosa, Lucero. Ay, Lucero, gracias. Tienen que verla, tiene un imán con la gente impresionante. Sí, sí. Es una niña talentosísima. Muchas y obviamente, gracias. Ojalá que el día que la vengan a ver al teatro van a ver algo padrísimo con ella. Oye, ya para que a su mamá le quite un poquito el foco y mira que estamos hablando de Lucero, ¿no? Y está padrísimo que te lo digan. Ay, y tu mamá debe ser la más orgullosa. Ay, sí, estoy súper contenta. Mis papás me han estado apoyando muchísimo en este tiempo, que ha sido, pues, bastante poco. pero, pues, estamos muy contentos. Estamos solo 16 semanas, entonces ya, pues, nada. Quiero aprovechar este tiempo para invitarlos. Ah, me gusta eso. Es que quieran, qué impresión que sea tan su mamá y tan su papá al mismo tiempo. ¿A poco no? Sí, están sí. Igualitos. Que la verdad es que sí. Creo que me lo han dicho bastante. Sí. A veces como que pues no me doy cuenta pues porque pues, obviamente así no me hicieron. Puedo ver exactamente. Así te hicieron. Y pues la verdad es que estoy súper contenta. Ay, mi reina. Pues no se la pierdan, por favor, inviten al público a ver El Mago. Gracias, Gali. Muchas gracias. Los esperamos a todos este fin de semana aquí en el Teatro Hidalgo, viernes, sábado y domingo. No se pierdan la obra, 16 únicas semanas, orquesta en vivo. María del Sol, Eugenio Montesoro, un gran, gran elenco. Y el debut de Lucero Mijares. Ahora sí, ya sí, ya sin carrito. Mi reina. Ya sin carrito. Qué gusto verte. Salúdanos a tus padres que claro nos amamos. Gracias por invitarme. Te queremos mucho. Lucero. Juan, muchas gracias. Gracias, Lucero, gracias, muchas gracias. Gracias. Mucho éxito y vamos con la escalona y sin el carrito ya.